buenas noches, señoras y señores, y sean bienvenidos a la Plaza del Llano en Cantillana. Son las 10 y cuarto de la noche de este viernes 24 de septiembre, festividad precisamente además de la Virgen de la Merced o de las Mercedes, como ustedes quieran, en singular o en plural. Y les saluda Juan Malabrador en esta noche sin duda emotivísima para la devoción pastoreña en Cantillana, porque por fin volvemos a reunirnos en esta Plaza del Llano para aperturar de alguna forma esta romería que a partir de mañana se va a celebrar en torno a la Madre del Buen Pastor. Hace dos años que no podemos vernos justo en esta misma plaza. Por cierto, es la primera vez que además nuestros compañeros de Mundo Directo, desde que se hicieron cargo de las emisiones en directo de esta hermandad, pueden estar aquí en esta Plaza del Llano. Cada vez que hemos salido de la parroquia o de sus inmediaciones hemos ido a la Plaza de Toros, pero por fin, las circunstancias están mejorando y volvemos a esta Plaza del Llano. Por cierto, estamos viendo ya como por la calle Real comienzan a aparecer los primeros coches de caballos con las primeras romeras que vamos a recordar en esta celebración de hoy, porque hoy sería realmente la noche del pregón de la romería y de la proclamación de la romera mayor, de la romera infantil, de sus damas, pero lógicamente todavía esto va a ser aún algo distinto porque lógicamente el decreto que nos permite celebrar de nuevo cultos externos no se aprobó hasta el 14 de septiembre y no se supo hasta ese mismo día, y por lo tanto la hermandad un poco a contrarreloj ha reorganizado la romería, y en esa reorganización pues este año vamos a vivir un acto todavía distinto a como lo vivimos en 2019, pero ya más parecido a como suele ser lo habitual y por lo tanto muy distinto al que vivimos hace un año en una noche como hoy, que estuvimos en la Plaza de Toros y vivimos ese acto en el que distintos pregoneros recordaron pasajes de sus pregones, de los pregones que pronunciaron en esta misma plaza, en ese acto que además sirvió de homenaje al cincuentenario del pregón que Francisco Montero Galvache dedicase a la Divina Pastora en 1970, cuando su 250 aniversario fundacional. Pero para hablar de todo lo que va a acontecer esta noche aquí, que por cierto queremos saber también sus opiniones, sus sensaciones, sus vivencias, Almohadilla Pastora Cantillana 21, ahí queremos que nos cuenten todo lo que quieran. Ha abierto el chat de esta emisión en directo en YouTube para que también nos comenten lo que ustedes quieran. Pues me acompaña precisamente una persona que fue protagonista en una noche como hoy, en el último año, que la pandemia aún nos permitió vivirlo todo con absoluta normalidad, como fue Juan Antonio Tirado, que fue el pregonero de la romería 2019. Juan Antonio, muy buenas noches. Buenas noches, Juanma. Bueno, ¿cómo vives tú hoy esta noche, ahora que por fin, digamos, te reencuentras con este escenario, no después de un año, sino después de dos? Esta noche pienso que es de muchas emociones para el pueblo pastoreño, y en mí, por supuesto, causa esa emoción y esos recuerdos de esa nostalgia de cuando, como bien has dicho, fui uno de los protagonistas de la noche de 2019. Bueno, de los protagonistas de la noche de 2019. Y bueno, yo, mientras van llegando las primeras romeras, bueno, que son realmente romeras del recuerdo, porque hoy exactamente, quiero que me lo comentes tú un poquito, ¿qué es lo que vamos a vivir o revivir? Pues bueno, como bien indica el título del acto, vamos a recordar a las romeras, tanto mayores como infantil, desde el año 2002 hasta 2019. Las recordaremos pasarán por la pasarela y por el estrado sus trajes de romera. Algunas sí lo pasan la misma mujer o niña que fue romera en su día, y otras, por supuesto, pues lo pasan personas distintas. Bueno, lo que está claro es que, claro, la que fuese romera infantil en 2002 ya no cabe en el traje. Ya no cabe en el traje. lo mismo alguna del 2002 ya es madre incluso. A lo mejor lo ha intentado, pero no ha podido. Bueno, hay quien no crece de edad, lógicamente, pero no crece de cuerpo, ya lo veo cabe. Lo mismo lo he intentado. Bueno, pero bromas aparte, ¿cómo se vive una noche como la de hoy, Juan Antonio? No ya solo como pastoreño, sino tú que precisamente ya has pasado por esa tril, porque tú ya, aparte, la tienes que vivir con nostalgia, aunque este pregón se caracteriza porque también se puede repetir. Sí, por supuesto, como bien te he dicho, sí, ahí la nostalgia es inevitable. Como te digo, es un día importantísimo dentro del calendario pastoreño del año, y bueno, ser el pregonero de la romería es todo un honor, es un orgullo que la hermandad pues acuda a ti para ese menester. Entonces, claro, aquí gracias a Dios se puede repetir. Si gustas, repites. Hombre, está claro, como no repite. Bueno, fíjense ustedes, como ha dicho él, que si gustas, repites. ¿Y cómo será la repetición? Que hoy, bueno, no es pregonero al uso en este sentido, porque al acto de hoy no se le va a llamar pregón, sino precisamente romeras en el recuerdo, pero la palabra no va a estar ausente. Y esa palabra desde la tril, para emocionarnos, la va a tener hoy en sus labios una persona que, más que como pregonero, va a actuar más bien como mantenedor, digámoslo así. Sí. Pero fue pregonero de la romería, atentos, ¿eh?, en 1991, en 1995, en 2005 y en 2015. Participó el año pasado también en el acto de homenaje a Montero Galvache y vuelve a estar aquí. Él es, dilo tú,
Pepe Arias, José Arias, pero Pepe Arias para el pueblo. Además lo ha dicho bien, del tirón, Pepe Arias, que nosotros decimos José Arias y casi nadie sabe quién es. Exactamente, seguramente nadie sepa quién es. Pepe Arias Merino, hermano de San... que sin duda es una persona que sabe agitar los corazones en una noche como esta, porque el año pasado también en la Plaza de Toros fue de los más brillantes oradores que hubo. Sin duda, hablar de Pepe Arias en La Pastora es hablar de, bueno, a día de hoy es la voz de los pregones de La Pastora. Siempre se dice que, bueno, no hay mejores ni peores, él es distinto. Pepe Arias sabe llegar al pueblo, al pueblo pastoreño. Bueno, se habla también mucho cuando hablamos de los pregones, por ejemplo, todos lo conocen, a Joaquín Caro Romero, el pregonero de la Semana Santa de Sevilla en el año 2000, y bueno, pregonero que ha sido también de otras celebraciones, de otras efemérides, y Joaquín se caracteriza porque él sigue presumiendo a día de hoy de no saber enchufar ni un ordenador, y por lo tanto, en el año 2000, cuando pronunció el pregón de la Semana Santa, en ese mítico año 2000, lo llevó escrito a máquina de escribir, y a día de hoy él sigue con su clásica Olivetti. Es que si nos vamos a Pepe Arias, Pepe Arias que no es ni máquina de escribir, es que lo trae escrito a mano. A mano, sí, sí, Pepe lo escribe a mano. Eso tiene más arte, ¿eh? Eso es ranciedad auténtica. Pero ranciedad... Verá, pero no esa ranciedad que huele a bolitas no, de no, 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 no. Ranciedad con encanto, exactamente, auténtica. Es la auténtica de una persona, de toda la vida, de un hombre de la mandada de toda la vida. Por cierto, inciso, ya que he dicho las bolitas de Alcanfó, qué bien nos van a hablar este año las bolitas de Alcanfó cuando por fin abramos las cajas para sacar las túnicas de Nazareno, ¿eh? Que parece que ya por fin tendremos Semana Santa. Eso parece, y la verdad que, hombre, la ilusión está. Hombre, que tenemos que disfrutar ahora de la romería primero, pero qué alegre va a ser esta romería pensando que ya estamos volviendo a todo, ¿no? Que exactamente. Tendremos Reyes Magos, que por cierto ya en el caso de Sevilla se ha anunciado que el Ateneo sacará a los Reyes Magos, ya se irá anunciando por todos los lugares. O sea que me imagino que aquí en Cantillana también tendremos también, que claro. Por fin a los Reyes Magos en las calles. Tendremos cofradía. Yo creo que ya estamos viviendo unas fiestas de ilusión en este sentido. Sí, porque mira, el otro día me acordaba que, bueno, esta romería, aunque va a ser distinta, como yo dije, es la cuenta atrás para que la del año que viene, si Dios quiere, sea con total normalidad. Desde luego. Y además, tú párate a pensar, ¿cómo va a ser el momento en el que salga la Virgen por la puerta el año que viene, el 8 de septiembre? No me lo quiero ni imaginar, porque pienso que, bueno, como tú sabes, tenemos prevista una salida extraordinaria en 2020, pero es que creo que no va a haber mejor extraordinaria que cuando cruce la puerta el 8 de septiembre. De 2022, está clarísimo. Eso está clarísimo. Bueno, que además, Mundo Directo, si Dios quiere, si ella quiere, estaremos ahí. Y bueno, todavía queda un año, pero les voy a dar hoy nada más que un pequeño adelantito. Va a haber un sorpresón. Lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Ahora ustedes piensen de aquí al año que viene. ¿Y qué sorpresón es el que se refiere Juanma Labrador con Mundo Directo? Pues elucubren ustedes lo que quieran, pero va a haber un sorpresón. Desde el punto de vista de la retransmisión, el año que viene, que si todo sale bien, el sorpresón les va a encantar. Ahí lo dejamos. Bueno, ya viene también la banda desfilando en Pasacalle, que de hecho la banda, si no nos ubicamos mal viendo el plano, es por la calle Real también. Por la calle Real, exactamente. Bueno, nosotros estamos, para que ustedes hagan también una idea de la visión que tenemos nosotros, lógicamente vamos viendo los monitores, como ustedes están viendo la emisión en sus televisores, en sus tablets, en sus móviles, pero físicamente Juan Antonio y yo estamos en la Plaza del Llano, junto a San Bartolomé y precisamente en la esquina donde está el retablo cerámico de la Divina Pastora, donde se conmemora la imposición del báculo a la Virgen en el año 2003, cuando el tercer centenario de la vocación. Y claro, la calle Real la tenemos de frente, pero el público en pie nos la tapa, aunque efectivamente así es, la banda viene por la calle Real. Hace su entrada, hace su entrada. Llano. Y bueno, mientras va preparándose esto, se va agitando un poquito las masas, y ustedes se van animando también en casa o desde el lugar que estén siguiendo esta retransmisión. Nosotros le vamos a dar paso entonces a Rocío y a Lola, que son dos cantantes nazarenas, pero no nazarenas porque se pongan camilote, que a lo mejor también se lo ponen, se lo pondrán, sino nazarenas en cuanto a gentilicio, de dos hermanas que cantaron hace unos días, el lunes, en la Plaza de Toros, en la presentación de los actos de esta romería, todavía atípica en ese sentido, aunque más anormal ya de lo que vivimos el año pasado. Y además van a ver ustedes también en las imágenes que van a ver de esa intervención de estas dos muchachas, las imágenes también de, ¿cómo era el cartel? Mírate en su cara. Mírate en su cara, en la cara de la Divina Pastora. Pues escúchenlas a ellas dos y mírense también en la cara de la Divina Pastora. Cuando miré tu cara morena, no sé qué pasó dentro de mí. No sé qué pasó dentro de mí. Cuando miré tu cara morena, no sé qué pasó dentro de mí. Cuando miré tu cara morena, no sé qué pasó.
pasó dentro de mí. No sé qué pasó dentro de mí. Ahora sé que ya no existen fuerzas que me puedan separar de ti. Y ahora sé que ya no existen fuerzas que me puedan separar de ti. Mírame, pastora, mírame. De la noche, volvemos de nuevo en riguroso directo a la Plaza del Llano, y ahí lo están viendo, Juan Antonio, cómo está ya bajando las romeras que se están acercando a esta celebración. Bueno, estamos viendo primero a una de las romeras infantiles, traje de romera infantil. Traje de romera infantil, exactamente. Traje de romera infantil, sí, porque realmente hoy las romeras son, digamos, simbólicas en este sentido, porque la importancia realmente es el traje más que la persona que lo luce en cuanto al recuerdo que vamos a hacer. Claro, como te digo, el recuerdo va en el traje, ligado al traje de romera. Bueno, también hay que comentar que el recuerdo es a partir de 2002, porque precisamente en 2002 se celebró el cincuentenario de la romería, sí. Y ya entonces se hizo también un acto para recordar los 50, las 50 romerías previas, las 50 romeras que hubo en los años previos a ese 2002. Exactamente. Y entonces ahora lo que hacemos es como una segunda parte desde el 2002 a ahora. Ah, exactamente. O sea que cuando sea el centenario de la romería lo haremos de 2019, no, perdón, de 2022 en adelante. Sí, claro, porque hoy aquí nos quedamos en 2019, 2021 no han existido en ese sentido. Exactamente. O sea que además, el centenario de la romería es desde el 22. No podríamos subir a 100 romeras. Desde luego, te imaginas. Bueno, también te digo una cosa. Ojalá que cuando sea el centenario de la romería esté en Mundo Directo todavía, Carlos Valero nos haya jubilado, estemos nosotros aquí. Y tú y yo comentando y diciendo, ¿te acuerdas el primer año después de la pandemia que ya estuvimos aquí? Ojalá estemos y ojalá nos acordemos. Te imaginas, hombre, y ojalá nos acordemos. Yo espero que sí. Bueno, ustedes verán que incluso en nuestros comentarios estamos felices porque estamos alegres de que estamos volviendo por fin a la normalidad. Bueno, lógicamente está todo el público con sus mascarillas, hay que decirlo. Las mascarillas creo que todavía vamos a seguir conviviendo con ellas un buen tiempo, pero sí es con mascarilla, pero ya estamos viviendo de nuevo nuestras tradiciones en la calle, que nos quitan lo bailado. A mí, yo, mientras nos dejen salir a la calle, mientras nos dejen hacer actos como este, la mascarilla que esté el tiempo que quiera. Desde luego. Bueno, por cierto, yo te hice una pregunta, tú que eres muy de redes sociales. Me parece que te tengo que regañar. ¿Tú utilizas el hashtag #AlmohadillaPastoraCantillana21? Pues sinceramente no lo utilizo y me puedes reñir porque no tengo excusa ninguna. Pues hay que usarlo. Y hay que usarlo. Yo animo a todo el mundo a seguir usándolo todo este fin de semana. Hombre, por favor, y úsalo tú, da ejemplo. Vale, eso. Lo haré. Bien, bien, bien. El domingo espero poderte leer algún mensaje que hayas dejado por redes sociales, por Twitter. Pues ya lo saben, #AlmohadillaPastoraCantillana21 y por el chat de la propia emisión en YouTube. Queremos que nos vayan dejando sus comentarios y lo que quieran recordar con nosotros, como de recuerdo está siendo esta noche que estamos viviendo hoy, que creo que va a ser de recuerdo al cuadrado, porque por un lado estamos recordando las romerías que hemos vivido de 2002 a ahora, y recordaremos, cuando ya pase esta noche, recordaremos lo que hemos vivido hoy aquí en este 24 de septiembre de 2021. Que por cierto, fíjate tú, Juan Antonio, lo que son las cosas. No podía haber día más bonito que un día precisamente dedicado a una vocación de la Virgen, en este caso de la Merced. Exactamente, de la Merced. Pero en un día mariano, no podía ser en otra fecha. Está claro, las cosas de la Virgen son así, y Cantillana, que es un pueblo mariano por excelencia, ha coincidido que este acto, que es en honor a la Virgen, por supuesto, se celebre en un día tan mariano como hoy. Además, de verdad. Bueno, por cierto, yo no sé si tú sabes que incluso existe algún cuadro
de la Divina Pastora vestida con el hábito mercedario. Mira, Marcelo Spínola dijo una gran frase que era que todo lo encierra el nombre de pastora. La vocación de pastora. Y es verdad, puedes encontrar cuadros de pastoras carmelitas, de pastoras mercedarias, incluso de pastoras dolorosas. Sí, 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 sí. Hay una pintura muy hermosa de la pastora dolorosa, que es la Virgen de pie, con el callado incluso, el cordero en sus brazos, y al fondo, la Virgen llorando, y al fondo se intuye el Calvario con la cruz. Sí, exactamente. Desde luego, ¿verdad? Qué bien lo dijo ahí Marcelo Spínola. Todo lo encierra el nombre de pastora. Mira, además, esa frase, no te lo voy a negar, cuando yo tuve el honor hace 6 años de pronunciar el pregón del 150 aniversario de la Divina Pastora de Triana, la empleé. Porque es que es verdad, es que todo al todo, final lo encierra el nombre de pastora. Todo, todo. La vocación de pastora es tan completa que, bueno, sabemos que el Risco, además de ser, digamos, el paraje natural de una vocación como la pastora, tiene su simbología, como el Monte Calvario florecido. Exactamente. Ya, eso, y el árbol de la Virgen, la cruz de Cristo florecida. Entonces, ahí está todo. Todo lo encierra la vocación. Pero fíjate que incluso dices una cosa que puede parecer locura. Bueno, digo, dices en sentido genérico. No porque lo hayas dicho tú ahora, lo voy a decir yo. Es que incluso en el árbol de la pastora vemos el árbol de la cruz, que ya luego, quedándose solo en la madera, es ese madero donde crucificaron a Cristo. Pero es que incluso pensamos siempre cuando hablamos de la Navidad que lo cristiano es el Belén, sin duda, y que el árbol de Navidad no, porque no lo trajeron los americanos. Y también tiene su parte religiosa. Sí, tiene su parte religiosa. Porque el árbol de Navidad siempre tiene que ser un abeto. Me explicaron un día por qué. Porque el abeto, al verlo, es la silueta triangular. Evoca sí, la Trinidad, por lo tanto. Y ese árbol de Navidad que nosotros decoramos con bolas, con luces, con angelitos y con lo que queramos, es ese mismo árbol que puede tener detrás la Divina Pastora y que luego se pudre, muere, porque en su madera ya casi desnuda, muere Cristo en la cruz. Exactamente. O sea, que es que al final, la pastora y hasta su árbol, todo nos lleva a lo mismo. Exactamente. O sea, que incluso cuando vemos a la pastora, estamos viendo Navidad, pasión, lo estamos viendo todo. Estamos viendo todo. Y gloria, porque estamos viendo su sonrisa. Vaya pregón que estamos soltando tú y yo aquí en un momento. Le vamos a quitar hoy el sitio a Pepe Aria hoy. Por cierto, Pepe ya se ha pasado un momentito por aquí. Lo que pasa es que Pepe, cariñosamente, es un manojo nervio. Estaba por aquí, ha desaparecido. Yo espero que vuelva a aparecer porque nos gustaría poder intercambiar con él algunas palabras. Mientras siguen llegando romeras de años anteriores o trajes de romeras de años anteriores, porque como tú bien apuntabas, hay casos en los que el traje los vuelve a lucir la propia romera que lo sí, lució en su día, pero o en otros casos otra persona. Es verdad que la mayoría son otra persona. Bueno, tú, ¿desde cuándo tienes memoria del acto de esta noche, por ejemplo? La verdad que desde pequeño, aunque es verdad que uno de los que mejor recuerdo es de 2002, precisamente. Ah, ¿y eso? Bueno, ¿precisamente ya, por el del cincuentenario? Sí, además fue, me acuerdo que fue un año especialísimo, los 50 de la romería, y el acto del viernes no podía ser menos. Y tengo muy buenos recuerdos, porque además una gran amiga mía fue la romera infantil, que ha pasado ya el traje, amarillo y verde, y mi amiga Carmen fue la romera infantil, lo recuerdo de verdad que con mucho cariño. Pues mira, ahí están los recuerdos también de una noche como hoy. Y sobre todo qué bonito es cuando estamos viendo estos coches de caballo, porque te digo también la verdad, puede haber más sevillanía que la que estamos disfrutando en estos momentos, porque no nos olvidemos, que Cantillana es Sevilla también. Por supuesto. Estamos en la Vega sevillana, por no se nos olvide. Mira, yo siempre digo que la noche de la coronación de la romera en Cantillana es la noche, como te decía, auténtica, es una noche auténtica de sevillanía y de cantillanerío, que fue una palabra que yo inventé para mi pregón. Bueno, entonces la palabra tiene 2 años, hay que patentarla. Nosotros hemos presumido de cantillanerío en la pastora es de Cantillana. Ha alcanzado una fama que, bueno, tú sabes que traspasa fronteras, pero sigue siendo una hermandad de pueblo, una virgen de pueblo y nuestras fiestas son de pueblo, no vamos a perder nunca nuestra esencia. Y además, de pueblo con dignidad, porque muchas veces se dice eso de pueblo con tono despectivo. Sí, sí. Y yo no sé por qué, porque además te digo una cosa, qué bueno está un desayuno con pan de pueblo. Sin duda. Y ahí nadie le hace el feo a de pueblo. De pueblo. Para que tú veas. Y si ya es un desayuno con pan de pueblo y viendo cosas de la pastora de Cantillana, esto ya entonces es un gustazo. Exactamente, eso ya es un gustazo. Pues como gustazo es el que estamos teniendo nosotros aquí, que es que estamos justo, Juan Antonio y yo, en todo el cogollo del paseo de las romeras. Que bueno, por cierto, te quiero hacer una pregunta, porque yo ahora mismo reconozco que no manejo el dato. Por ejemplo, estamos viendo distintas sillas dispuestas en el escenario. En un año normal es porque la romera mayor se sienta en el centro, la escoltan las damas que ella tiene. Exactamente. Y luego debajo se sienta la romera infantil, también escoltada por sus damas, y el pregonero que se posiciona en el atril. Así es. Hoy, por ejemplo, ¿esta silla simplemente tiene la simbología de todos los años o ahí se tiene que sentar hoy alguien? Claro, tiene la misma simbología. Hoy van a subir las romeras a sentarse, lo que sí que en vez de ocupar las sillas romeras y damas, pues todas van a ser romeras, digamos romeras. Entonces, los años normales... Claro, que los años normales son hasta 10 personas, pero es que hoy
que hoy las damas están fuera de juego en ese sentido. Exactamente. Solamente están las romeras mayores o sus vestidos y las infantiles o sus vestidos. Nos juntamos con 36 personas, ¿eh? Claro, haciendo el cálculo desde 2002 hasta 2019, cada año dos, pues te junta con 36. Normalmente sí, son 10, 12, porque las damas infantiles, hay años que tenemos 4, hay años que de más demanda que tenemos 6. Bueno, que por cierto, hay que decir también otro detalle, y es que las romeras se nombran con bastante tiempo. Normalmente, si la romería es en septiembre y ya casi rozando octubre, las romeras se suelen nombrar antes de que acabe el año previo a la romería de la que claro, va a ser romera. Lo normal, digamos. Noviembre, bueno, diciembre, ¿no? Hasta en octubre se han llegado a escoger. O sea, que hasta incluso en octubre se han llegado a escoger y a los meses o a la semana se ha hecho el sorteo para elegir entre todas ellas la romera mayor y la romera infantil. Claro, entonces hay que matizar que, lógicamente, las romeras del año 2020 estaban elegidas desde antes de la pandemia. Claro, claro. No pudieron ser del año pasado, no lo van a ser hoy tampoco, están reservadas, permítaseme la expresión, para el año 2022. Exactamente, están reservadas para 2022. Desde luego te voy a decir una cosa, son las romeras que su romería más ha durado, ¿eh? Claro, si fueran reina hablaríamos de reinado, ¿no? Pues en este caso, sin embargo, hay que hablar de propia romería. Claro, igual que la romera mayor 2019 está teniendo el romerado más largo. Porque desde ella luego se coronó y aún no ha soltado su corona. Es verdad, cierto. Visto así, es verdad. Bueno, y otra cosa. A la romera de la fiesta, a la romera mayor y a sus damas no, pero a lo mejor a las que son niñas les va a pasar un poquito a lo mejor como a los del chisto, ¿no? Decirle, mamá, en clase soy el niño que tiene más estatura. Y dice, hombre, claro, mi hermana, que lleva 3 años repitiendo octavo, ¿no? Pues aquí a lo mejor a las niñas les va a pasar lo mismo. Decir, hombre, claro, que lleva 3 años repitiendo de romera. No, claro, seguramente en 2022 en las damas mayores no se va a notar, pero claro, en las niñas sí. En las niñas se va a notar, claro. En la niña alguna va a decir tú que, como te des cuenta, en vez de desfilar con un chiquillo, vas a desfilar ya con el noviete. O con el padre. O con el padre. Por eso mismo. Pero bueno, hay que alegrarse de que gracias a Dios estamos ya avanzando y estamos evolucionando en esta situación. Que por cierto, hay un dato que me gustaría también compartir con todos ustedes mientras siguen pasando las romeras. Un dato que hoy nos han ofrecido en los medios de comunicación y que queremos comentar. Estoy buscando el dato mientras estoy haciendo esta introducción de lo que le quiero leer. Bueno, ustedes sabrán que a quien tenemos que darle mucho las gracias en Andalucía, y no podemos negarlo, es a la Hermandad de la Soledad de Arcos de la Frontera, porque es la que ha dado el pistoletazo de salida y ha abierto la veda y ha hecho posible, con su valentía, de que por fin en toda Andalucía, bueno, menos en Granada, que todavía están un poco más escépticos, pero bueno, caerá ya antes, después Granada, por fin estemos viviendo lo que ya estamos volviendo a disfrutar en nuestra comunidad autónoma, de que por fin volvamos a tener procesiones con costaleros, con bandas, y no aquello que se lucubraba al principio de cuando volvamos, a lo mejor en anda, a lo mejor es sin banda, a lo mejor. No, hemos vuelto del tirón. Hemos vuelto con todos los avíos, como se suele decir. Exactamente. Y precisamente hoy se ha hecho pública la tasa de incidencia del virus a 14 días, o sea, 2 semanas después de la procesión que se celebró en Arcos de la Frontera con la Virgen de la Soledad. En Arcos de la Frontera baja a 19,5 contagios por cada 100.000 habitantes y la tasa de contagio a 7 días es de 0. O sea, que si esto ha sido así en Arcos de la Frontera, donde hubo incluso más gente de la propia que vive allí, claro, allí fue mucha gente muchísima a ver aquella gente procesión, sobre todo por el ansia de querer ver ya una cofradía, claro, y no ha subido esa incidencia, como decimos, con gente que se mezclaban de distintos lugares, esto nos puede dar un poco de tranquilidad, que no confianza porque no nos podemos relajar, pero estamos haciendo bien las cosas. No, claro, no hay que relajarse, pero también hay que ponernos en nuestro sitio y demostrar, como lo estamos haciendo, que no solamente contagiamos los cristianos, como estamos hartos de decir. Hombre, si vuelven todos los eventos, esto tiene que volver. Totalmente. Y fíjate tú, y disfrutar de momentos tan bellos como los que estamos viendo ahora, más romeras que siguen bajándose de estos coches de caballo. Coches de caballo que, yo te digo la verdad, yo tengo ya unas ganas de verlo por Sevilla, porque sea Feria de Abril. Bueno, ya tenemos ganas. Tenemos ganas de todo. Tenemos ganas de todo. De Feria, todo. De Semana Santa, de Gloria. De Pastora. De Pastora, mucha. Hombre, de Pastora, siempre Pastora. Como la marcha que le dedicase el pasado año Manolo Barbizón a la Pastora Cantillanera. Marcha que por fin el año que viene, si Dios quiere, podremos escuchar detrás de la Virgen en su procesión. Si Dios quiere, la escucharemos detrás de su paso. Aunque vamos, la frase que creo que se nos ha quedado de la pandemia la dijo Alberto García Reyes: la Pastora siempre sale. La Pastora siempre sale. Y al final este año salió 2 veces. La Pastora siempre acude a la llamada de su pueblo y lo ha hecho una vez más. Y además, qué grande es la vocación de la Pastora, que al final, hasta esa vocación, es la que ha abierto las procesiones también en la capital, con la primitiva. Exactamente. Bueno, y ya a final de octubre saldrá la de Triana. Bueno, mañana sale la de Palmete, Padre Pío. Exactamente, también. En Sevilla, o sea que poco a poco, fíjense ustedes, al final es que
hasta fuera de Cantillana. Nos vamos a Sevilla, que es la cuna de la devoción, y hasta allí las primeras que están saliendo son pastoras. Son pastoras. ¿Todo lo encierra el nombre de pastora? Vuelvo a hacer eficaz la fase de Marcelo Espínola. Desde luego, Marcelo Espínola, te digo una cosa. Entre Alberto García Reyes con la pastora siempre sale y esta de Marcelo Espínola, yo creo que aquí tenemos un padre un pastoreño. Bueno, es como el padre nuestro de la vocación. Sin duda. Bueno, pues a la misma vez que están llegando las últimas romeras, parece, bueno, nosotros seguimos viendo aquí que quedan, creo que, 3 coches de caballo, es lo que diviso desde aquí. La banda también que está haciendo el pasacalle está justo detrás ya del último coche de caballo. Lo que no me queda claro es si la banda está abierta para dejar pasar otros coches o si ya estos son los últimos. Sí, estos son los últimos y la banda, digamos, que va acompañando y cerrando el cortejo de romeras. Perfecto, pues entonces ya estamos llegando al final de la llegada de las romeras, porque ahora en sí tiene que comenzar el acto. Estamos en riguroso directo, como ustedes saben, con nuestros compañeros de Mundo Directo, con nuestro querido Carlos Valera a la cabeza. Y son ahora mismo las 11 menos 19 minutos de la noche. Y bueno, yo decía que era un manojo nervio y lo estoy viendo por aquí. Y yo quiero que se nos vaya acercando Pepe Arias, que va a ser hoy uno de los protagonistas de la noche, porque va a ser el mantenedor, como decíamos, de este acto. Bueno, Juan Antonio se va a quedar todavía con nosotros aquí, pero le ha cedido el micro. Me parece a mí que ha sido un poco como un testigo, ¿no? Lo que has hecho. Se puede decir que sí. Ha sido como un testigo y bueno, está con nosotros Pepe. Ahora mismo no le van a ver ustedes todavía el rostro, se lo verán cuando esté en el atril. Pepe, ¿cómo te sientes ahora mismo ya en estos momentos previos a subirte al atril? Bueno, pues en primer lugar, buenas noches a todo el pueblo pastoreño de Cantillana y a Cantillana en general. Pues tengo la tranquilidad que siempre he tenido con las cosas de la pastora, porque cuando yo hablo de las cosas de la pastora, como se dice vulgarmente en Cantillana, estoy hablando con el pueblo, estoy hablando con un amigo. En cuestión de nervios no tengo ninguno. Sí, o incluso estás hablando con una amiga que es la Virgen. Efectivamente, efectivamente, pero es que era o no responsabilidad que tú ves la cantidad de gente que hay en este llano y por lo menos impone un poco, porque no está uno de verdad acostumbrado a estos actos. No me pasa igual que a ti, que tú a lo mejor has dado, hombre, has dado el pregón de la gloria de María, estás bastante más preparado que yo. Bueno, que la veteranía es un grado y el veterano eres tú, ¿eh? Bueno, ya, pero que tú eres un pregonero. La Catedral de Sevilla sobrecoge, pero el llano también, ¿eh? Pero que tú eres un pregonero que también puede que un día yo te cedería el testigo, para el momento que tú quieras, por mi parte te cedo el testigo y cuando tú quieras te montas en el llano, haces lo que quieras. No es potestad mía, pero vamos, que por mí te subías esta noche. Estas son las cosas de Pepe. Yo no he oído nada, voy a seguir. Bueno. Esta noche, ¿con qué nos vas a deleitar? Porque claro, lógicamente, no has podido preparar un pregón. Ya, hombre, hace una semana prácticamente no había nada preparado. Esto se ha preparado en una semana. Mi hermano Antonio, que a la vez es hermano mayor, me propuso de hacer este acto. Vas a decirlo más sevillanamente, ¿te metió en el lío? Yo decía, bueno, pensaba, digo, esto es una capeíta, pero me han metido aquí en la maestranza con 6 Miura, ¿eh? Bueno, pues mira, pero tú puedes torear bien los 6 Miura, bueno, Pepe. Bueno. Además, bueno, tú ya has toreado 4 veces. Bueno, entonces, el año pasado también participaste en el acto, que lo hemos comentado antes, cuando tú todavía no estabas aquí entre nosotros, en esta noche aquí. Sí. Y bueno, y hoy otra noche más, que tu nombre va a ser historia, historia en este acto. Historia la hace la pastora divina cada vez que se mueve cualquier cosa de esa. Yo lo único que puedo hacer. Pero nunca se nos olvide que la historia de la pastora también son sus hijos, ¿eh? Bueno, sí. Si no es por ello, sí, ella. Bueno, bien, pero en el acto concreto que estamos ahora mismo, es ella la protagonista. Yo voy a intentar hablar de ella, como lo he hecho en los 4 o 5 pregones que he realizado en el llano. Ya aprovecho, cuando he dicho los 4 o 5 pregones, que yo no soy el autor de estos 4 o 5 pregones, si no hubiera sido por la colaboración de Antonio Portillo, de José Antonio Rodríguez Hidalgo, de mis hermanos incluso, que siempre me han dicho por aquí y por allí, estos pregones, la verdad, no hubieran sido posibles. Aquí el reconocimiento a todas estas personas que gracias a ellos yo puedo subir al estrado. Bueno, pues Pepe, haznos disfrutar, que mañana sea un feliz día de la romería, el domingo también. Hoy a ti te toca agitar a los corazones después de 2 años. Lo intentaremos, pero desde aquí sí es verdad que quiero pasar un mensaje a todo el pueblo de Cantillana, de verdad, que aparte de que disfrutemos, que guardemos las medidas que dicta la hermandad, la Junta de Gobierno,
que seamos responsables y a ver si esta pandemia acaba lo antes posible y ya el año que viene de verdad podemos ir a la romería en las condiciones que siempre hemos ido, que este año vamos a disfrutar, lógicamente, pero hay que tener prudencia, prudencia para el año que viene poder volver con ella como siempre hemos ido. Pues Pepe, el año que viene volver a salir y te voy a decir una cosa, en un ratito de descanso de la retransmisión, tú y yo vamos a brindar cuando la pastora esté en las calles. Muy bien. ¿Vale? Pues muchas gracias y haremos lo que se pueda. Venga, haremos lo que se pueda. Pues venga. Pepe, que lo disfrutes de gratis. Venga, gracias. Bueno, pues estas son las palabras de nuestro pregonero de esta noche, entre comillas, porque realmente, como hemos dicho, Juan Antonio va a ser un mantenedor. Y bueno, ya nos ha dado el adelanto. Va a ser un pequeño remix, permítaseme la expresión, sí, evocando sus cuatro pregones sus cuatro anteriores. Pregones. En lo que también nos ha reconocido que en cada uno de esos pregones pues le ayudó distintas personas también para, digamos, concebir el texto en cuanto al mensaje que quería transmitir, a la historia que quería contar. Y hoy, pues bueno, vamos a revivir un poco esos pregones. Bueno, en el año 91 tú todavía no estabas en el mundo, ¿no? No estaba, no estaba. O sea, tú eres del 91, ni lo oliste. Y del 95 no me acuerdo. Tampoco. Bueno, yo de hecho también tengo que reconocer una cosa. Yo no piso Cantillana y no hay ningún secreto. Lo conté, de hecho, en la revista del año 2018 en Cantillana y su pastora. Yo la primera vez que piso este pueblo fue en el año 2000 y fue un día como el de mañana. Una mañana de la romería, sábado, que iba la Virgen. Era el año 2000. Sí. Y fíjate tú cómo fue mi primer encuentro con ella. Y nunca lo he negado. Yo vine con mi medalla de la pastora de Triana, ajá, con mis hermanos pastoreños trianeros, y desde entonces yo ya me quedé atrapado también con ella. Porque, y ustedes me han escuchado siempre las retransmisiones, yo soy pastoreño. Hombre, lógicamente, mi principal devoción personal es la de Triana. Por supuesto. Pero yo siempre, y bueno, tú estás aquí como hermano también de la hermandad, y nos están escuchando también muchas personas llegadas a la hermandad, o hermanos, y yo tengo que agradecerle tanto a Cantillana por el cariño que se me ha dispensado personalmente, por poder vivir todo esto con vosotros como si yo fuera un hermano más, que sí, que no lo soy, pero sí pastoreño. Y sobre todo, por el cariño que siempre le habéis dispensado, en este caso a la pastora de Triana, que creo que es mutuo. Una historia que incluso ha habido veces que se ha escrito de manera conjunta. Tenemos fotos antiguas en las que se ve incluso el estandarte de Triana aquí, sí, procesionando con la pastora de Cantillana, o incluso la Virgen ha procesionado sobre el paso de la pastora de Triana en esa época en la que se sustituye el paso. Vamos a explicarlo un poquito, casi estilo Málaga, cuando sí, se llevaba con abrazaderas por fuera, y se adapta allá, pasó con costalero, y en esa adaptación se sacó de la pastora de Triana y ese paso ha procesionado por aquí. Entonces, verá, es que yo me unen tantas cosas por mi devoción pastoreña a esta ciudad que yo ya me siento uno más de ustedes. Bueno, aquí caben todos los pastoreños en Cantillana. Sí. El que quiera la pastora cabe en Cantillana, por supuesto, cada uno tiene su pastora particular, su devoción particular. Pero los pastoreños de Cantillana, y pienso que todos deberíamos de ser así, somos de la vocación de la pastora. Lo que tiene es la vocación de la pastora. Sin duda. Bueno, yo es lo que le he dicho a ustedes. Lógicamente, a mí mi devoción desde chico, de familia, es la de Triana, pero yo ya lo tengo que reconocer. Verá, yo me emociono viendo cualquier imagen de la Divina de la pastora, porque es la pastora. Me pasa igual a mí. Pero la de Cantillana tiene un pellizco, compadre, que eso no hay quien se lo quite. ¿Yo ¿eh? Qué te voy a decir? Ahí yo ya lo tengo reconocido. Claro, tú qué me vas a decir, claro, pero yo, por ejemplo, que puedo ser más objetivo, claro, yo ya te lo tengo que reconocer y yo ya aquí he tenido que entregar la cuchara, ¿eh? Porque yo llevo vivida una cantidad de cosas, o por ejemplo, yo me quedo mucho, Juan Antonio, cuando el año pasado vivimos el traslado al paso, sí, sabiendo que ese paso no salía. ¿Y cómo fue aquel momento? Y mira que lo hemos emitido años anteriores, con la Virgen sí salía por la noche, pero lo del año 2020, que este año ha sido muy parecido, sí, pero lo del 2020 para mí ya fue brutal. Vamos, tú estuviste allí. Yo estuve allí. Contando de que el traslado al paso es un momento culmen del 8 de septiembre para muchísimos hermanos. Como tú bien has dicho, el ir al paso sabiendo que no salía... Era más duro todavía, ¿eh? Era duro. Pero por lo menos también te quedaba la cosa de decir, nunca la he dejado de ver en su paso. Eso sí es verdad. Nunca ha abandonado su paso. Cada 8 de septiembre de la historia yo la he visto en su paso. Sí, verá, habría que entenderlo como si hubiera llovido no hubiera podido salir. Sí, exactamente. La hemos visto en el paso. Exactamente. Eso sí es verdad. Bueno, pues seguimos viendo estas imágenes de las romeras que van llegando al llano. Ya estamos viendo a la banda terminando este pasacalle, que, bueno, lógicamente es la banda de la Soledad Cantillana, que hasta ahora no claro, la habíamos nombrado. Es que la tenemos ya también tan asimilada, tan de la casa, que hablamos de la banda como podemos hablar de un hijo, de un hermano, sí, y no claro, lo hemos nombrado por su nombre. Claro, la banda de la Soledad Cantillana es la que acompaña todos los cortejos de nuestra hermandad. El 8 de septiembre, los rosarios, los actos como el de hoy, siempre nos acompaña la banda de nuestro pueblo, y como tú dices, es como
una parte más de la hermandad. Además, te voy a decir una cosa, hay que ver cómo suena esta banda, que es que cada año va más, ¿eh? Porque ya cada vez tiene incluso más contratos fuera de la… Vamos, no ya solamente de Cantillana, incluso en Sevilla Capital, sino hasta fuera de la provincia. Claro, bueno, ellos han tocado mucho en Málaga y siguen tocando en Málaga, han tocado en Granada y ahora ya se están haciendo su hueco en Sevilla, con el Carmen Doloroso y los Servita, por ejemplo, el Parque Alcosa. Efectivamente. Pues aquí estamos escuchando los sones de la banda. Ustedes casi se están metiendo en medio de la banda con la cámara que está ahora mismo ahí ubicada, con la Hollyland, que es como técnicamente tendríamos que denominar a esta cámara que te está ofreciendo este plano hermosísimo. Ahí están viendo ustedes el lateral de esta iglesia de San Bartolomé y ahí al fondo están viendo ya ustedes el escenario al que vamos a dirigir ya pronto todas las miradas porque el acto está a punto de comenzar. Son ahora mismo las 11 menos 10 de la noche, Juan Antonio. Yo creo que esto ya pues va a comenzar en nada. Y bueno, va a ser un acto casi parecido al que hemos vivido hasta el año 2019. Sí, el acto, bueno, primeramente recuperamos, como bien dijiste antes, el sitio, que es la Plaza del Llano, que es el sitio natural de este acto. Y bueno, volveremos a ver las batas de cola, los trajes de romera y volveremos a ver esa tril que, bueno, el año pasado ya se ocupó, como tú bien has dicho, con el acto de los pregoneros. Pero fue de otra forma. Fue de otra forma. Hoy vuelve a estar en su sitio y en su esquina. Y esto, como bien has dicho, recuerda perfectamente a lo que hemos vivido siempre y a lo que, si Dios quiere, seguiremos viviendo a partir de 2022. Por cierto, un comentario también rápido a lo mejor para quien está en casa. No había nada mejor que ver en la tele que a la pastora de Cantillana. Lo está viendo por primera vez y no sabe esto en sí en qué consiste un poco. Hay una pasarela en medio. Vamos a explicarlo para aquellos que no sepan qué es esto. Bueno, la pasarela es por la que sube las distintas romeras o damas los años que hay damas. Y pasan durante la pasarela con su acompañante y hasta llegar al estrado y ocupar su sitio. Es el pregonero el que las va llamando una por una y, como te digo, pasean una por una por esta pasarela que las lleva hasta el estrado de la coronación. Y además, fíjate lo hermoso que es, sobre todo, este escenario que se monta aquí, que es un escenario ya, digamos, clásico en la historia de la hermandad, porque es el escenario que vemos siempre. Sí, claro, además, bueno, tiene toda esa simbología del escudo de los condes de Cantillana, ocupando el centro del mismo, que los condes, bueno, como bien sabes, eran hermanos de la hermandad en un principio, y ese escudo, digamos, ha usado la hermandad de la pastora como escudo, digamos, de armas en la noche de hoy. Bueno, los condes de Cantillana, que eran los Vicentelo de Leca, parientes de Fray Isidoro de Sevilla. Exacto, porque Fray Isidoro de Sevilla, su nombre completo era Vicente Gregorio Rodríguez de Medina y Vicentelo de Leca. Qué bien me sé su nombre y me falta saberme el DNI. Pero vamos, no es que Fray Isidoro, su nombre de pila, era bastante largo, ¿eh? No era cortito. Era más cortito ya cuando se metió a fraile y era simplemente Fray Isidoro de Sevilla. Bueno, pues nosotros vamos a ir terminando con nuestro comentario. Va a comenzar el acto. Bueno, Juan Antonio, yo te invito a que te quedes un ratito de esta forma con nosotros. Vamos Perfecto. A ver el acto desde aquí. Y ya después vamos a comentar. Se respira romería en Cantillana. ¿De qué presume Cantillana? Tan bella, tan elegante, de la campiña a la luz y de la sierra al semblante. Puente entre dos ríos que justamente delante funden sus aguas hermanas igual que guitarra y cante. ¿De qué presume, radiante? De tu buena tierra fértil, de tu alegría abundante, del fleco de tus mantones o de tus hijos, amante, de tu encanto singular de ser la privilegiada que por tener un no sé qué eres por todo copiada, por deslumbrar tu blancura de Sevilla tan cercana, porque en ti nacen los duendes y las mujeres más guapas, por tu historia señorial de castillos y murallas, por tu torre tan altiva, ayer mora y hoy Cantillana. ¿Por qué presumes tan bella? ¿De qué presumes, Cantillana? Y así, preguntando al aire el tiempo que se me pasa, hasta escuchar el susurro hecho de sabia palabra, que a todo lo que le pregunto me responde Cantillana. Estoy orgullosa de ser la villa más soberana, de espíritu luchadora y sentimiento, Mariana. De todo lo que me preguntas presumo y lo llevo a gala, pero hay algo que me hace tener la cabeza alzada, algo que ya quisiera el pueblo que se preciara tener lo que yo tengo desde ese mismo momento que Dios me eligió su casa. Yo presumo de tener muy dentro de mis entrañas, viviendo en su camarín, a la señora más guapa, a la virgen de mi vida, de mi fe, de mi esperanza, a quien sirvo de apellido y es la honra que me halaga. Cuando se dice pastora, se dice de Cantillana.
señora alcaldesa, señor hermano mayor de la Junta de Gobierno de la Pontificia Real Ilustre Franciscana y muy antigua hermandad del Santo Rosario, de la Divina Pastora de las Almas y Redil Eucarístico. Pastoreña, hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales de la hermandad, cantillaneros en general, amigos todos, buenas noches. En la víspera de nuestra romería nos volvemos a reunir en esta plaza del Llano, en este escenario que a lo largo de los años ha visto pasar por él a romeras y damas pastoreñas. Hoy recordamos a las de los últimos 18 años, a las que nos representaron con las últimas 18 romerías. Romerías que cada una tuvo su particularidad, en las que celebramos distintos acontecimientos relacionados con la historia de nuestro singular festejo. Particularidad que también tendrá la romería 2021, en la que retomaremos, si Dios quiere, el camino que nos lleva desde la parroquia a la ermita, el que invertimos el año pasado para encontrarnos con la pastora que nos recibió esplendorosa en su casa. Las puertas de la misma se abrirán mañana para que salgan sin pecado con su bendita imagen. Y detrás de la carreta, el pueblo pastoreño lo acompañe. El preludio de esta nueva romería lo pondrán estas romeras del recuerdo que devolverán a esta plaza la esperanza, llenándola de color y la alegría que de nuevo nos invade. Ante la inminencia de lo que nos toca vivir, se abre este cortejo con el recuerdo de las romeras mayor e infantil 2002, que fueron la niña Carmen Caro Barrera y María Teresa Salguero Rivero, cuyos trajes serán presentados por la niña Lola Espinosa Vázquez. Señorita Pastora Fajardo Hernández. De 2003 fueron romeras la niña Pastora Apresa Rodríguez y Nazaret Muñiz Salas, cuyos trajes serán presentados por la niña Marta Vasco Sánchez. Thank you.
continuación sube al estrado la señorita María Campos Sala. El año 2004 fueron romeras la niña Rosa Inmaculada Han Pérez y pastora de Los Ángeles Corro Quintana, cuyos trajes son presentados por la niña Mariló Domínguez Farfán. Señorita Cristina Barrera Corro. Fueron romeras la niña Pastora del Rocío Villalba Bernal y Felisa Martínez García, cuyos trajes son presentados por la niña Julia Núñez Barrera. Carlota Nieves García.
hace unos días llegó mi hijo a mi casa, entró en la habitación y vio mi voto. Me dijo, papá, ¿ya los tiene preparados? Pues sí, hijo, sí. Tengo preparados los votos, tres moñitas y un pañuelo. Ya le he puesto los tirantes a los pantalones, campero. Y para que no falte nada, he cepillado mi sombrero. Tengo planchada la camisa blanca donde las haya, para que contraste el cordón del que cuelga tu medalla. Y el que me mire de frente, vea en mi pecho tu cara. Me levantaré temprano, no podré coger el sueño toda la noche pensando que ya se acerca el momento. Y en la calle el relinchar de tanto caballo inquieto y el estruendo de cohetes despertando a los romeros. No sé qué tendrá este día, que al despuntar la mañana hasta el aire se respira con toda el ansia del alma. Y es que tú, pastora mía, reina de amor y alegría, haces que sepa distinto el día de tu romería. Que sepa distinto todo lo que se vive ese día, desde que está tu carreta esperándote bonita para llevarte de la iglesia hasta tu altar en la ermita. Pero antes de llegar a tu morada bendita, haces feliz a tu gente inundando de alegría el corazón de tu pueblo que te espera a la salida. De cientos de tambores que resuenan por doquier, alzándose por los aires como queriéndote ver. De tantos y tantos piropos que suenan por sevillana, incansable, qué bonita, cómo alegran la mañana. ¿No te has fijado los güeyes? Cómo caminan despacio y de cuando en cuando miran, como sin poder evitarlo, a la pastora divina. Y ya llega Martín Rey, obligada es la parada y el silencio del tambor para escuchar la oración cantada por sevillana. Y toma la carretera, preludio de ese camino que cuando se acaba empieza y comienza a sentirse el polvo, polvo bendito y camino que nos lleva despacito hasta el impaciente río. Y todas las aguas se alegran y la corriente se para contemplarla cerca. Es donde beben los bueyes y el pastoreño refresca el cansancio del camino que hizo junto a su dueña. Las cañas de las orillas le cantan con la chumbera para que le bailen los bueyes que tiran de la carreta. Y ya que cerca se escucha el cohete en los pajares y las campanas de la ermita anunciando la llegada de la pastora divina. Se va a acabar el trayecto después de la llegada en que caballos y jinetes forman para cortejarla. Y grito, y vítores, y manos que para tocarla la siguen desde la carreta hasta su morada blanca. La ermita, mansión divina hecha con humildad por el pueblo pastoreño que puso todo su empeño en construirte este altar. Orgullo de los pajares y de Cantillana entera y de todo aquel forastero que alguna vez la viera. Que alegría en sus campanas cuando la presiente cerca y de par en par sus puertas para que entre su reina. Y hasta que llega el domingo que cierra el mes de septiembre, el mes de los pastoreños o del que la pastora siente, se posará ya en su casa, mientras que fuera su gente esperan en la noche, con calma pero impaciente, una legión de estandarte, de hermandades diferentes que vienen a rendir honor, pleitesía a la pastora, a procesionar en rosario hasta que llegue la aurora. Qué corto se hace ese día, aunque le añadan la hora, que pronto está la carreta esperando a la pastora para emprender el regreso a la iglesia que te añora. Pero antes de su entrada, triunfar en la parroquia, tendrá que pasar el río, al que la oscuridad envidiosa tendió su manto de noche al paso de la señora. Pero quiso Dios que al momento la luz allí no faltara y para iluminar al resplandor se encendieron las bengalas que blanquearon la noche y dieron brillo a las aguas. Y sin darse apenas cuenta, quien a la carreta acompaña se va acercando hasta el pueblo que desde hacía rato escuchaba el estruendo de tambores y el cante por sevillana. ¿Quién dijo que hacía dos días que emprendió tan sagrada marcha? Si la algarabía es igual que cuando la carreta de plata esperaba en
la parroquia que la llenara de gracia. Y cuando llega hasta el llano, la carreta se hace rico, cubierto de flores blancas, amarillas, roseadas, rojas, verdes, amontonadas, hasta que tocan el techo de tu morada de plata. No hay jinete que no haga ofrenda tan deseada. Y sube la cuesta reloj al paso inquieto de marcha que incitan a que el boyero avive la caminata. Por fin llega a la iglesia, se va dentro el sin pecado y cada 5 años ella, para que el pastoreño vuelva a esperar otro año entero, a empezar otra vez la cuenta de un día tras otro día, pensando tan solo en ella. Adiós, pastora mía, adiós, luz de mi vida, adiós, virgen del cielo, adiós, madre deseada, adiós, jardín de mi vida, la rosa más delicada, que da color a mi vida y da luz a mi mirada. Me voy y te digo adiós, pastora de toda alma, te llevo siempre conmigo, mi pensamiento es tu cara, tu perfil, tus ojos negros, tu boca, tu nariz tan delicada, tu frente pura y tus mejillas rosadas. Adiós, pastora bella, virgen santa inmaculada, que para el pastoreño eres la fortuna más preciada, el tesoro más inmenso que mente alguna imaginara. Adiós, te digo adiós y siempre te llevo en mi alma, donde te tengo hecho altar, pastora de Cantillana. Seguidamente irán bajando de este estrado la señorita niña Lola Espinosa Vázquez. Un fuerte aplauso para ella. Lo hace Pastora Fajardo Hernández. La niña Mariló Domínguez Farfán. Cristina Barrera Corro. Julia Núñez Barrera.
Carlota Nieves García. Lo hace Marta Vasco Sánchez. María Campos Salas. En el año 2006 fueron romeras la niña María del Carmen Martínez Moreno y Beatriz Ortiz Pérez, cuyos trajes son presentados por la niña Marta Arias Zamora. Recibimos a Pastora María Campos Durán. Fueron romeras la niña Gema Ferrari Martínez y Elena Daza Somoana, cuyos trajes son presentados por la niña Pastora Rodríguez Núñez. Thank you.
A veces el Papa se cae del avión y es el Papa. Ahora hace su entrada Pastora María Castaño Núñez. Hace su entrada en el año 2008 fueron Romeras la Niña, María José Heredia López y Pastora del Carmen Barrena López, cuyos trajes son presentados por la niña María Luisa Solís Solís. Belén Romero Romero. Fueron Romeras la Niña, Águeda María Jiménez Riaño y Jessica María Ruiz Vara, cuyos trajes son presentados por la niña Cristina Grande Lagares. Thank you.
Nos llega ahora Pastora María Reina Blanco. Fuerte aplauso para todas ellas. Ya estamos de romería y fiesta. Por eso toca las palmas cantando, Romero. Canta tu madre bendita y olvídate del resto, que ella lo escucha todo y tiene el oído perfecto. Por eso, cántale siempre con el corazón abierto, con piropos y alabanza, alabando siempre a ellos, a Dios y a su bendita madre, como lo han venido haciendo a lo largo de la historia los mejores pastoreños. Cántale siempre a ella, pero olvídate del resto. Canta la pastora divina, que es la madre de los pastoreños, la de la cara morena, la del ondulado pelo, la que las penas quita y abre las puertas del cielo. A esa cara morenita, con sombrero o sin sombrero, de España entera la más bonita y de Cantillana lucero. Cántale a la romería, a la carreta de plata, al aroma de los nardos, cuando por tu lado pasa, a ese 8 de septiembre, que es oro en el calendario y que para Cantillana es el día más grande del año. Cántale siempre a ella y cuando puedas rezando, que nos espera impaciente. Y si lo haces cantando, olvídate del resto, que ella siempre está escuchando, que su corazón de madre se llene de tu amor llevado por los mejores deseos de querer así alegrárselo. Canta a las cosas graciosas, a esas que siempre tuvimos, a las que en la romería pasan y a la vivencia del camino. Cántale a esas carretas cuando llena de chiquillos, sus colores pasean luciendo los papelillos. A esa romería del año 52, la primera de la historia, que hay que ver lo que llovió. Al Ángelus que saluda a María con humildad y que como nadie lo rezaba, Joselito el sacristán, que a él solo le bastaba cuando le llegaba la hora terminarlo con un ¡viva la Padrina Pastora! Cántale también a nuestro camino, que como ese seguro no hay dos, y a los que con la flauta alegran la fiesta con el tambor, o con esa pandereta que ya todos conocemos, la que tanto arte tiene y a la que tanto tememos. Cántale a la blanca ermita, a sus puertas y puntales, y si quieres al tío del tiempo, que es el que anuncia los temporales. Canta todo lo que huela a amapola y a lentisco, y a esa rosa perfumada que hay en lo alto del risco. Su corazón es el más grande
su vientre el primer sagrario, sus manos las más delicadas, dignas de ser relicarios que acariciaron a Dios, hecho un niño en su regazo. Por eso, pastoreño, canta con todas tus ganas a lo más grande que tiene el pueblo de Cantillana, a esa flor la más hermosa que esta mi tierra venera, Azucena de lo materno, pastora cantillanera. Seguidamente irán abandonado en el estrado la niña Marta Arias Zamora. Pastora María Campos Durán. A continuación lo hace la niña Pastora Rodríguez Núñez. Fuerte aplauso para ella. Ahora baja del estrado Pastora María Castaño Núñez. Baja del estrado la niña María Luisa Solís Solís. Baja del estrado Belén Romero Romero. Baja del estrado la niña Cristina Grande Lagares. Pastora María Reina Blanco. Aplausos.
Fidela Molero Torres y Pastora María Lozano Díaz, cuyos trajes son presentados por la niña María de las Aguas Almería Belmonte. Recibimos a Andrea Tirado Díaz. En el año 2011 fueron romeras la niña María Burgos Barrera y Pilar Rapún Quintana, cuyos trajes son presentados por la niña Ana Rejo Chaparro. Recibimos a Pastora Apresa Rodríguez. Ramos Pablo y María Nieves Rubio, Apresa, cuyos trajes son presentados por la niña Carmen Bravo Doña.
13 fueron Romeras, la niña, Pastora García Peña y María del Mar Carrero Vega. En este caso será la propia María del Mar quien luzca su precioso traje. Sube al estrado María del Mar Carrero Vega. Fueron Romeras, la niña, Pastora María Durán de la Era y Pastora María Fernández Alés, cuyos trajes son presentados por la niña María Jimena Macías Fajardo. Será la propia Pastora María Fernández Alés quien cruce esta pasarela. Cuando los pastoreños decimos vamos a Tierra Santa, ¿dónde vamos? Todos sabemos que vamos a los pajares, donde está su ermita. Blanca porque es la luz que ilumina a los pajares, blanca como el fervor de unos hijos por su madre. Se siente blanca pureza cuando al vuelo de sus campanas derraman trozos de gloria que caen sobre Cantillana. Que no hace falta morir para estar tan cerca del cielo, que tan solo con entrar y estar pisando su suelo te sientes como en la gloria, porque en cada rinconcito emana de sus cimientos, sacrificios y sudores de este pueblo pastoreño. Quien pudo rebó un ladrillo, otro arrimó el cemento, otros pusieron sus manos y todos el sentimiento. Una ermita en los pajares, construida por un pueblo, una ermita que colmó el más feliz de los sueños, una ermita que es herencia y tesoro que en el tiempo pasa de padres a hijos, porque quienes la construyeron la hicieron pensando en ella, en la reina de los cielos, casa bendita en la tierra que pasó
pasó de ser un sueño a ser blanca, realidad. Blanca como la margarita, blanca como la claridad, blanca como la azucena blanca, blanca como el jazmín, clavel, nardo o guirnalda, blancas como las casas de pureza blanqueada, blanca porque es sencilla, con sencillez diseñada, blanca porque ella quiso, quiso que fuera su casa, que quiso que el resplandor de sus paredes tan blancas pintaran de blanco el cielo. Su bijura dibujada en tal celeste pañuelo dio vida a nuestro cordón del redil del pastoreño. Blanco y celeste de amor, blanca ermita, celeste cielo. Seguidamente irán bajando del estrado la niña María de las Aguas Almería Belmonte. A continuación lo hace Andrea Tirado Díaz. Ana Rejo Chaparro. A continuación, Pastora Apresa Rodríguez. La niña Carmen Bravo Doña. Baja la pasarela María del Mar Carrero Vega.
Oeste bajará la pasarela Jimena Macías Bacalo. Abandona el estrado Pastora María Fernández Alés. Ese año fueron Romeras, La Niña, Mariluz Jiménez Naranjo y Cristina Rocío Romero Riaño, cuyos trajes son presentados por la niña Pastora Naranjo Díaz. A la pasarela. Será la propia Romera 2015, Cristina Rocío Romero Riaño, quien suba al estrado. Porcuna Naranjo y Celia Pastora Campos Garrido, cuyos trajes son presentados por la niña Julieta Macías Fajardo.
estrado Vanessa Maqueda Ortega. Ya al año 2017. Fueron Romeras la niña, Pastora González Daza y Gema Pérez Camacho, cuyos trajes son presentados por la niña Ángela González Daza. Suba al estrado a Águeda María Ramos Pablo. Fueron Romeras la niña, María Teresa López López y María Remedios Olivera García, cuyos trajes son presentados para esta ocasión por la niña Valentina López Pérez. Estefanía Herrera Olivera.
ya estamos concluyendo este acto. Verán a subir a este escenario las pastoreñas que aún ostentan el título de romera mayor e infantil de la romería. Para nosotros es un honor el poderlas recibir, esperando que el próximo año puedan entregar sus coronas para el nuevo nombramiento, señal de que todo ha pasado. ¡Sube la romera infantil, niña, pastora, pastora Paola Talaverón Maqueda! Mayor Andrea Nieves García, quien atraviesa esta pasarela. Más bonita. Cuando hablamos de romería, hay una figura que no puede faltar a esta cita, una figura que solo escuchar sus sones, el corazón palpita de otra manera. Y fiel a esta hermandad, en vísperas de romería, cuando la flauta y el tambor suenan de forma diferente, tenemos el placer de recibir con un fuerte aplauso a Celedonio y a su hermano José María, tamborileros de la Hermandad de la Pastora Divina. Un fuerte aplauso para ellos.
Muchas gracias. ¡Viva la pastora de Viña! Un momento mi voz se apaga y si en un momento me fallan las fuerzas, espero que aparezcas tú, pastora divina, en tu máximo esplendor. Dicho esto, me quedo más tranquilo porque sé que me estás ayudando. Dice la letra de la sevillana: ya llegó el día y las estrellas del cielo te cantan por sevillana. Ya llegó tu romería, pastora de Cantillana. Por fin ya está aquí y se nos llena de gozo el corazón, aún más si cabe, después de lo vivido, el día más grande del año, el día de la reina de Cantillana, esa que no tiene comparación con ninguno.
después de las circunstancias vividas, damos gracias a nuestra bendita madre por tenernos aquí y, cómo no, acordándonos de nuestros hermanos que partieron hacia el risco de la gloria a causa de esta dura pandemia. Damos también las gracias por habernos hecho regalos que quedarán grabados en nuestro corazón por años venideros. Eso que solo podemos sentir los que hemos heredado de nuestros mayores la devoción sincera y pura a la Madre de Dios como divina pastora de las almas. Pues solo pensamos en ella, solo nos importa ella, siendo ella nuestro orgullo. De ahí, ¡viva el orgullo de ser pastoreño! Estamos orgullosos de pertenecer a este redil que solo piensa en amarla y rezarle como imán de nuestros corazones. Qué alegría más grande tener la gloria bajada del cielo, custodiada en el camarín de su parroquia, desde donde guarda su pueblo de Cantillana, hace más de 3 siglos. Qué alegría de tener junto a nosotros a la soberana emperatriz de los cielos y de la tierra como pastora y madre nuestra. Qué alegría de poder ver los ojos más bellos que nunca miran, llenos de compasión y misericordia, dándonos la gracia divina. Qué alegría, madre, de poder hablar contigo y de poder decirte cuánto te quiero y cuánto te quieren los pastoreños, océano de bondad y de dulzura. Qué alegría, mi reina, porque siempre estás con nosotros, por estar junto a nosotros y por tenerte como te tenemos. Alegría y gozo de los pastoreños. A ti, celestial princesa, que no hay otra en el mundo como tú. A ti nos encomendamos en esta dura pandemia, sabiendo que alcanzarás del Altísimo su gracia y benevolencia. Pide por Cantillana y por el mundo, Madre Celsa, que todo esto acabe y te sigamos como fieles ovejas. Sé que no nos abandona, que tienes la mirada en la tierra y tus labios en el cielo, abogando como reina. Tú eres nuestra alegría, solo tú, Madre Eterna. Ya está aquí tu romería, iremos como tú quieras. Lo importante es contigo, no importa de qué manera, ir delante o detrás, a caballo o con carreta. Solo queremos ir contigo, no nos importa de qué manera. La romería es la luz que despide, Madre Celsa, el andar de los bueyes que en la Tahona esperan para llevar a la pastora de Cantillana a su aldea. La romería es cantar de la garganta sedienta, palmas a su pastora, cantes para su reina. La romería son cohetes, tracas que al alba suenan y tambores que en Diana a los romeros despiertan. La romería es volantes de flamencas pastoreñas, sombreros y votos, saones y chaquetas de los hombres pastoreños que a caballo te rezan. La romería es el cordón, la medalla que cuelga y la moñita en el pecho como la mejor bandera de la herencia más preciada que en la mañana romera cogerá de la mesilla entre lágrimas pastoreñas, diciendo: ya está aquí, ya llegó mi dulce reina. Ya llegó tu romería después de años de espera. Yo sé que no nos fallará porque estás a nuestra vera. Ya llegó tu romería, olor a pólvora mañanera, repique de campana de la parroquia donde guarda su insignia la hermandad más señera que tiene este mi pueblo, que la lleva por bandera. Cantillana es pastoreño, así lo quiso nuestra reina, que es la pastora divina, celeste y blanca su bandera. Nadie iguala su hermosura, porque al mismísimo Dios refleja que Cantillana es pastoreña. Ese es su santo y seña desde 1720, que Fray Isidoro la trajera, dando alegría a este pueblo, consolándolo en sus penas, siendo el tesoro de la iglesia y también su dulce dueña, porque atrae los corazones de la mayoría de esta tierra, que fue bendita por Dios cuando la dejó como prenda. ¡Qué regalo más grande hizo! No sé si imaginar pudiera qué sería de nosotros si nuestra alma no la tuviera.
seríamos los más desgraciados de la tierra. ¿Qué haríamos sin tenerla? Sin la celestial princesa, sin la pastora divina, sin el tesoro de la iglesia, sin la madre de los pastoreños, sin la que el alma nos llena. Pensadlo solo un momento. ¡Qué desgracia sería la nuestra! Pero como la tenemos de romería, ¡vamos con ella! Nunca la hemos dejado sola. ¡Caigan rayos y centellas! Pastoreños siempre a su lado, extasiados en esta bendita tierra, que es la emperatriz de los cielos, que es la reina de la tierra y de la villa de Cantillana, la que dulce manda en ella por los siglos de los siglos, siempre la misma dueña. ¡Viva la pastora divina! ¡Viva la que nos quita las penas! ¡La madre del buen pastor! ¡Viva la de que su carreta nos lleva de romería, conduciéndonos hasta la eterna! ¡Viva la divina pastora! ¡Viva la pura Azucena! ¡Viva toda su hechura! ¡Y que viva toda ella! ¡Que viva nuestra pastora! ¡Y que viva porque es nuestra! ¡Viva la madre de Dios! ¡Viva toda su pureza, con la que nadie puede, la única que salió en la guerra y donde viene este viva, porque solo es de ella! ¡Que viva siempre la misma! Lo es desde que Fresinoro la trajera, dejando al pueblo de Cantillana embelezado en su belleza. ¡Viva la pastora divina! ¡Viva la que es nuestra reina! ¡Y viva siempre y por siempre la romería pastoreña! ¡Vamos cantando romero! ¡Vámonos con nuestra carreta a la aldea de los pajares, que para eso también es nuestra! Y donde espera su ermita, hecha con amor y entrega, regalo de los pastoreños a la que es su única dueña. ¡Viva la pastora divina! ¡Viva la hermandad pastoreña! ¡Viva! Y los hijos de Cantillana que la tienen como reina. ¡Viva la pastora divina y todo lo que la rodea! La bandera de España, el arco de las veredas, la cúpula de Martín Rey en sus extrañas pastoreñas, los corchos, el lentisco, el turuta en la cuesta y las campanas de la torre que repican para ella, el callejón de Josefa, el camarín, las azucenas, el San Miguel, las letanías del paso, la paloma en la carreta y las esquinas de Nardo, aroma de noche eterna. ¡Viva el 8 de septiembre, el día más grande en la tierra, la víspera de la pastora y su solemne novena! ¡Viva el risco elevado donde ella pastorea! ¡Viva la carreta de plata, los pajares y su aldea! ¡Viva el sentir pastoreño y la corona de estrella! ¡El pastorcito divino, el callado y las ovejas, el almendro, la amapola, las espigas y la riguera! ¡Y que viva el mismo Dios que la hizo tan morena! ¡Vivan los pastoreños y que vivan las pastoreñas! Y las generaciones futuras que también la tendrán como reina. ¡Viva la pastora divina! ¡Viva de los cielos su estrella! ¡Viva la que con sombrero nuestro corazón atesora! ¡Viva la reina de Cantillana, que es la divina pastora! ¡Es dicho! We'll be right back.
cuando son las 12 y 24 minutos ya de este sábado, madrugada del sábado 25 de septiembre de 2021. Y mientras estallan estos fuegos artificiales en la Plaza del Llano, como están viendo ustedes en estos planos magníficos que les ofrecen nuestros compañeros, pues culmina este acto, aunque, como se ha hecho también anteriormente, el pregonero, mantenedor, pues irá despidiendo ahora a las romeras que han estado en este escenario. Y poco a poco pues vamos llegando al final de este comienzo de la romería pastoreña en este año 2021, en el que de nuevo vamos a volver a vivir momentos hermosísimos como los vivimos hasta 2019. Romera 2015, Cristina Rocío Romero Riaño. Fueron romeras la niña María Mercedes Procuna Naranjo y Celia Pastora Campo. Y este año han pasado los trajes María Julieta Macías Fajardo. Abandona el estrado Vanessa Maqueda Ortega. Lo hace la niña Ángela González Taza. Baja del estrado, Águeda María Ramos Pablo. López Pérez.
Estefanía Herrera Olivera. Paola Talaverón Maqueda. Andrea Nieves García, quien atraviesa esta pasarela. Un fuerte abrazo para nuestra romera mayor pastoreña. Iremos con el Sin Pecado en carreta de plata hasta su ermita en Los Pajares. Que disfrutéis todo dentro de lo que cabe. ¡Viva la pastora divina! ¡Viva, ¡viva la romería pastoreña! ¡Viva, ¡viva el orgullo de ser pastoreño! ¡Viva, ¡viva la romería pastoreña! ¡Viva, ¡viva la madre de Dios! ¡Viva, ¡viva todos los pastoreños! ¡Viva siempre, siempre la misma! ¡Viva! Gracias, 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 gracias. Las 12:33 de la noche, aquí termina ya definitivamente este acto. Y bueno, el mantenedor pregonero ya nos ha invocado y nos ha convocado para mañana, Juan Antonio. Exactamente, ya lo que queda es esperar la mañana del sábado de romería. ¿Dentro de nada? ¿Unas horitas? Dentro de unas horitas. ¿Tú vas a dormir mucho hoy? Poco. ¿Poco? Porque aún quedan cosas que hacer. ¡Uy, por Dios! Bueno, ¿qué queda por hacer? Venga, cuéntame, ya dame un poquito de adelanto. Pues mira, si tú te quieres creer que no he sacado todavía la ropa de mañana por la mañana. ¡Uy, por Dios, qué barbaridad! Bueno, pues hay que sacar la ropa, hay que prepararse, hay que ducharse también para mañana, que por la mañana nos levantamos con la prisa y no da tiempo. Exactamente. Y hay que dejarlo todo listo para... Mira, hoy es como si fuera una noche, previa a la mañana de Reyes Magos, ¿no? Sí. Y más después de 2 años. Claro, la ilusión es la misma porque es un regalo. Sin duda, este año más que nunca es un regalo. Bueno, y del propio Pepe Aria, ¿qué podemos decir? Porque te digo una cosa, para haber sido un... Y vuelvo a decir de nuevo que se me permita la expresión coloquial, para haber sido un pequeño remix de lo que llegó a hacer en esas 4 ocasiones anteriores, desde luego lo que ha soltado ahí ha sido un bombazo, ¿eh? Como te dije antes, Pepe siempre es una apuesta segura. Desde luego. Y el pueblo pastoreño sabe reconocer la labor de Pepe en este tema de los pregones. Bueno, y ahora que ya ha pasado el acto, ha terminado, el año pasado fue en blanco en ese sentido,
¿Tú ahora qué es lo que sientes después de que hace dos años estuviste ahí, que fuiste el último que ocupó ese estrado? Bueno, como también te lo he dicho antes, siento muchísima nostalgia. Claro, pero ahora ya ha pasado. O sea, claro, ahora ahí estás, digamos, tú todavía como el que le tenía que dar el testigo a él, ¿no? Exactamente. Porque insistimos, el acto del año pasado fue un paréntesis. Ahora ya ha terminado. Ahora ya es cuando tú ya... tú decías antes que, por ejemplo, la Romera deja de terminar su momento de su reinado cuando ya se nombra la siguiente, ¿no? Claro, aquí ya ha habido otra persona que ha puesto voz a los sentimientos. Exactamente. Por lo tanto, ya te ha relevado después de dos años. Ahora ya es el post-pregón. Claro. No es lo mismo que el pre-pregón. No te voy a negar que en muchos momentos he mirado al escenario y me he visto, porque para mí fue, bueno, fue un día importantísimo. Y la verdad que lo que he pensado, lo que más he pensado estando viendo el acto ha sido en cuando me volverá a tocar. Oh. Y la ilusión de cuando me vuelva a tocar, si me toca. Bueno, nunca se sabe. Que nunca se sabe. Esto es una lotería también al final, ¿eh? Un poquito. Sí, los claro. Pregones también tienen su parte de lotería. Bueno, nos ha pasado ahora mismo por aquí, nos saludaba otro entrañable pastoreño como es Pepe Carrascal. Y bueno, pues nosotros vamos a poner aquí nuestro punto y seguido, Juan Antonio. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber estado aquí este ratito. A ti, Juanma, por invitarme. Hombre, por favor, bueno, a ti y a todos los pastoreños de Cantillana siempre. Y bueno, bendito sea Dios y bendita sea su Santa Madre, la Pastora Divina, que por fin hemos podido estar en el llano, por fin hemos podido retransmitir un acto desde esta plaza en honor a la Divina Pastora y con este escudo de los duques de Cantillana que tanto han querido a lo largo de generaciones a la Divina Pastora, esa familia que sigue vinculada a esta corporación, pues ponemos nuestro punto y seguido. Mañana no estaremos en directo con ustedes, pero un equipo de Mundo Directo estará aquí cubriendo todo cuanto acontezca y esas imágenes se las ofreceremos el domingo por la mañana, que sí estaremos en directo, porque comenzaremos a las 10 de la mañana aproximadamente. La misa en la explanada de la Ermita de los Pajares será en torno a las 11, por lo que durante esa hora previa estaremos mostrándoles las imágenes de lo que dé de sí la jornada del sábado. Las iremos viendo, las iremos comentando, las compartiremos con ustedes y a las 11 en riguroso directo la Santa Misa. Así que queden con la Divina Pastora, disfruten, descansen, sueñen, que mañana quieren venir a Cantillana, aquí serán bien recibidos, que no pueden venir por lo que sea, el domingo en directo estaremos aquí y les contaremos lo que habrá ocurrido el sábado y siempre, siempre quedamos con ella. Viva siempre la misma y que viva la Pastora Divina. Oh,